Estes son os rapaces que o pasado sábado das festas patronais xogaron a prova do sexto circuito Galicia Central do 2013 de Xadrez, que por primeira vez teña lugar o aire libre na rúa Leonardo Rodríguez. Esta convocatoria contou con máis de 100 participantes que, como nos di Enrique Rojo, viñan de todas as partes de Galicia. É a primeira vez que ese campeonato se face na calle Leonardo Rodríguez, Eh, tenía mucha ilusión de hacerla en esa, en esa zona, que me parece a mí que es la zona peatonal. Hoy, de hecho, eh, quedó muy bien, una zona amplia para, para gente que quiera observar el campeonato y para los chavales poder expandirse. Me parece que era un sitio bonito donde, donde se pudo realizar. Eh, la participación ya los que pasaron por allí vieron que mmm, se batió el récord nunca en un campeonato chantada habíamos pasado de 100 participantes y de esta vez estuvimos cerca de los 110 participantes lo cual eh, pues eh, agradecemos a todos los participantes que vinieron desde todos los puntos de galicia tanto vía garcía de incluso de madrid de el, la costa de lugo de, bueno de todas las partes de, de galicia Jugar en casa fue favorecedor para los chantadinos, ya que llegaron a quedar hasta siete medallas. Ha sido la mejor actuación de chantadas... se notaba que jugamos en casa. Eh, hemos conseguimos siete medallas y estuvimos a punto de conseguir otra ocho, porque Gotera eh, en la categoría absoluto hubo seis empatados a, con los mismos puntos y Gotera que era uno de los de los empatados que no consiguió. El ordenador no le dio opción a medalla. pero podíamos haber conseguido ocho medallas que hubiera sido la tercera parte de las medallas totales de, de las que se, se entregaban. Esta convocatoria non só foi especial por ser o aire libre, senón que tamén o foi porque o ser o día do folión de carros os participantes realizaron a súa xogada ao vestidores de carroceiros. Eh, los carroceros fue una idea que tuvimos que bueno pues para ya que todo el mundo el resto de la población se vestía de carroceros nos parecía que era interesante ir todos jugar de eh, vestidos de carroceros que era decoraba un poco ya no solamente el, el, la calle Leonardo Rodríguez en la, la zona vieja está Chantada, y con la indumentaria adecuada para el día de lo, del folión de carros. Estos son los resultados acabados por los participantes de la prueba. En categoría absoluta eh, ganó Javier Barasa, que, que es del Universitario de Orense. Pero hay, hay que resaltar ahí el, uh, también que empató con los mismos puntos de cinco posibles de sobre seis de Gotera, que no le favoreció el, el ordenador. Y resaltar campeona femenina, que es Iracho Chandategui, que ya es la segunda o tercera vez que ya queda campeona femenina de tal. Eh, resaltar el esfuerzo que están haciendo tanto Irache como Elsa y como Ana López Seijas, que están junto con otras madres de, de niños que vienen a ajedrez, que están esforzándose y estamos eh, con ilusión de formar un equipo femenino de, de chantada que participe en la Liga Gallega. Será un, un, un reto difícil de conseguir, pero lo intentaremos. ...en categoría sub-18. Sub Ganó Ángel Domínguez, que es campeón gallego, indica el nivel de los participantes. En categoría sub-14, ganó Pablo Ferreiro Soya, que es otro campeón gallego. En la categoría sub-14, hay que destacar de Pablo Fernández López como segundo clasificado y Alejandro Fernández López tercero. Y la campeona femenina, Daría Pérez López. En categoría sub-12, el campeón fue Martín Pena, también de, con 6 de 6. e resaltar los chantadinos Xabier Vázquez Curiel e Antón Pardo Fernández, tamén con cinco puntos sobre seis. En categoría sub8, destacar aí el chantadino eh, Xabier Pérez Chandaetegi que quedou medalla de medalla de plata. Moi resultados que foron premiados cos seus correspondentes obsequios. Queremos agradecer á comisión de fiestas el esforzo que 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 realizou Para conseguir los obsequios a los que entregamos a los, a los participantes, hubo casi 50 obsequios que se llevaron: desde botellas de vino, eh, paquetes de café, productos de galletas de vega, de eh, castañas de Miguel Areán, y, y bueno, bastante eso que quedó la gente muy contenta de, de ese tipo de, de regalos, junto con los habituales helados que se dan y, y cañas también de otra chantadina de Dasha que de, de, degustamos todos lo, esas cañas.